Bienvenidos a la era de la innovación. Todas las empresas, independientemente de su tamaño o de su actividad, tienen un activo con un potencial infinito, el conocimiento. Hoy vamos a descubrir la manera de gestionarlo eficazmente en nuestras empresas. El conocimiento es el bien más importante que existe tanto en la sociedad como en cualquier tipo de compañía. Hasta hoy, las empresas se han guiado por un activo, que es el activo, los activos de tipo tangibles, los activos de tipo materiales. Si yo tengo una manzana y tú tienes una manzana, entre los dos tenemos dos manzanas. Y yo podré aumentar, decimos, el valor de mi manzana solo y exclusivamente si soy capaz de pegarte un mordisco a la tuya. Por lo tanto, mi valor va a aumentar solo y exclusivamente si soy capaz de cogerte un trozo a ti. Sin embargo, vamos a ver un poco el concepto del activo inmaterial. Si yo tengo una idea y tú tienes una idea, si compartimos estas dos ideas, por lo tanto, las hacemos visibles, tenemos cada uno, ¿cuántas ideas? Dos. Dos ideas. Claro, la mía y la tuya, que a su vez elaboraremos, y haré una tercera. Y tú también. Entonces tenemos seis, que a su vez empezaremos a elaborar otra vez. El mero hecho de compartirlo hace incrementar, decimos, su valor, decimos, de una manera continua y constante. Si no lo compartimos, se quedará ahí parado. No tiene crecimiento cero, evidentemente. Pero si yo simplemente transmito y el receptor no es capaz de entender mi elemento de transmisión, no formalizamos el ámbito de comunicación, o sea, no termina el proceso de comunicación correctamente. O sea, si no se comprende, no se aprende, digamos. Exactamente, es lo que me estabas diciendo. Exactamente. Vale. Si no se comprende, no se puede aprender. No se aprende, exactamente. Ahí has dado la clave. Si el nivel de capacitación no es suficiente, no seremos capaces de entender. No va a valer para nada. El elemento importante de una compañía, por lo tanto, ¿qué es? Es el hecho, decimos, de transmitir el conocimiento y después comunicar los resultados. Por lo tanto, estamos montando todo un mecanismo que haga que la compañía empiece a gestionar y a captar correctamente el conocimiento interno. Las empresas de futuro solo podrán subsistir si mantienen y fomentan que el conocimiento interno de la organización sea un bien de tipo tangible en el propio tipo de compañía. Si no lo podemos explotar o no lo podemos utilizar, perderemos una de las ventajas competitivas importantes que tenemos al interno de la propia compañía, de la propia organización. Ya lo hemos visto. Identificar, ampliar y transmitir el conocimiento aumenta el valor de cualquier empresa.